Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Freakimatic. Mi nombre es Ney Alicia y estoy con... Ceci Novelo. Hola Ney. Hola Ceci. Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy tenemos muchísimas noticias y muchísimas sorpresas para todos ustedes. Y nada, antes de comenzar les voy a recordar nuestro Twitter. Recuerden que nos pueden escribir en @infomedia-mx y en @infomedia-tv. Igual pueden seguirnos en el Facebook como Infomedia TV, que es la nueva cuenta pues, de Facebook. Y la que ya conocen, que es Infomedia México. Allá pueden ver todas las fotos de sociales y pues todo lo que estamos haciendo ahorita igual. ¿Y con qué empezamos? Pues nada, vamos a empezar con las notas. Ahí salieron nuestras redes sociales, nuestros Twitter. Nos pueden escribir también si ustedes gustan. Ah, sí, igual comentarios, sugerencias, lo que quieran, si les caemos mal. ¿Qué les está pareciendo el programa? Igual queremos muchos sí. comentarios acerca de qué les está pareciendo, si les gusta, si les gustaría que nos veamos más. No sé, todos los comentarios que ustedes tengan, pues háganos llegar a nuestras redes sociales. Así es, sí. Y ahora sí vamos a empezar. Bueno, pues hay muchas técnicas para depilarse las piernas y todo eso, ¿no? ¿Tú con qué te las depilas? Yo no me las depilo. Y los pelos. Bueno, que si la cera, que si la cremita para depilar, que si el rastrillito y todo eso. ¿Pero qué te parece esta propuesta que nos está haciendo un chico? Depilarse con un soplete. Vamos a ver el video. A ver, vamos a verlo. Esto está súper extraño. No sé, ¿tú qué crees? Yo quiero intentarlo. Pero aparte es que, o sea, te tendrían que quedar así, vellos de hombre, así, literal, ¿no? Yo creo que sí, tendrías que esperar a que te crezcan mucho, y la verdad eso no me agrada mucho. La verdad es que a mí me causa conflicto saber si al tipo le duele o no le duele, porque pues es fuego. Yo una vez les voy a contar una anécdota, estaba en mi casa, y no tenía, o sea, estaba apagado el calentador, pero la verdad yo no soy como que muy hábil con eso del fuego. Entonces, pues me quedé solita y tenía ganas de bañarme y dije, pues me voy a bañar. Y yo intrépidamente, pues prendí el calentador, pero yo no sabía, o sea, que tenías que como que graduarlo, ¿no? Ajá. Y yo le metí esa cosita que es así, ¡fum! No sé cómo el se llama. Ajá. Pero que tiene. Y así, ¡fum! Y me flameó toda la cara. O sea, y quedé, o sea, quedé sin ceja, quedé sin pestañas. Y esos pedacitos que tengo acá, si lo logran ver, están así como que chiquititos, cortados. Porque nunca crecieron. Y me quemé. Entonces, eso, la verdad, prefiero bañarme con agua fría a prender el calentador. Pero por eso, la verdad, está bien raro, porque sí vuelve a crecer, pero igual y no crece igual. Tienes bueno, que aprender. Los míos de acá no están igual, están así raros. Y las pestañas sí me crecieron, y las cejas también, pero estaban horribles. Y se sienten así quemaditas, quemaditas, chiquititas. Qué me veía bien rara, la verdad, todo el mundo se burlaba de mí. Sufrí bullying un tiempo por eso. ¿En serio? ¡Qué miedo! Hay que tener muchísimo cuidado con el fuego, pero yo no sé. Yo, la verdad, sí lo intentaría. O sea, sí, súper rápido. Pero yo digo que es malo, ¿no? Es como si está muy caliente y te quema la piel. Yo digo que no es como un láser, porque pues el láser está caliente, pero no... Pero igual sí te lastima la piel, ¿no? Creo que así en largo plazo. Todo lastima, todo lastima. Mejor déjense los pelos ahí crecidos. Ándale, ¿sí? Y también los de acá. No. Y luego se cepillan. Sí, se cepillan. ¡Qué desagradable, Cecilia! Mejor dime otra cosa, para no pensar bueno, en los pelos. Pues resulta que habían dos mujeres caminando por la calle. ¿Y un camino? Y una le arrancó la ropa a otra. ¿Qué?
¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? ¡Corre videotape! A ver, ¿qué entendieron? O sea, se estaban peleando por un macho, es obvio. Claro. Pero tenía buen cuerpo la chinita. La verdad, era sí, como chinita. Tenía muy buen cuerpo, pero, o sea, y el novio. Yo tengo el una duda. Que la quiso tapar así con la chamarra. ¿Cuánto más le va a tapar si tiene toda la parte de abajo de fuera? O sea, yo tengo una duda. ¿En qué momento salió ese espartano romano? O sea, que alguien me explique que yo la verdad estaban no grabando 300 o qué. No tengo idea de dónde salió ni qué hacía ahí. No tiene nada que ver en la pelea. Si la cosa era entre las dos mujeres y el novio, el supuesto ajá. novio. Algo habrá pasado ahí de los cuernos o qué sé yo. Sí, pero debe ser algo así, pero el espartano, ¿qué hacía allá? O sea, como es que... Es un buen método, ¿eh? En lugar de agarrarte a golpes y arañazos y esas cosas, mira, pero si trae pantalón. Si trae pantalón, calzón. Ay, ni modo que te pongas así a bajar. Calzón chino. ¿Y si no trae calzón? Pero aparte... Y si trae tanga, le debo ver más. Pero imagínate la fuerza con la que le debió haber quitado el vestido o la calidad del vestido de plano, porque se la arrancó. Ah, eso es la calidad del vestido. Se la arrancó todo. Sí, claro, seguro es vestido así como stripper, así que ra, y se lo... ¿Cómo? Ra, y se lo... A ver, cuéntanos más. Yo no uso esa ropa, ¿no es cierto? No usas esa ropa. Pero no sí, he visto. La tanguita así súper sexy que usó la mujer, ¿verdad? Sí, o sea, su lencería estaba así de... La verdad sí estaba súper y súper, súper... Bien estaba de acuerdo. Padre y muy bien cuidada. La mujer clásico, toda... Toda zorra. Toda enamorada de la mujer. No, estaba no, guapa, no le iban a haber pegado. No es cierto, ya fue otro tema. Ya, por favor, por favor, por favor. A ver. Bueno, pues ahora sí, voy a cambiar de tema. Radicalmente. Bueno, vamos a seguir con las mujeres y con el buen cuerpo y esas cosas, ¿no? Pero, bueno, resulta que una mujer la grabaron durante su trabajo, pero no estaba trabajando. Vamos a ver qué estaba haciendo. ¿Qué les parece? Bueno, este video es real, la verdad, le fue tomado a Neira Alicia mientras trabajaba. Me dio pena decírselos antes, pero pues, Neira, te cachamos. ¿Qué opinas al respecto? Nada, la verdad me siento muy apenada por esto.
No volverá a suceder y una disculpa a todos los que vieron este video. ¡Ya! No, resulta que esta mujer estaba en la sala de juntas de la empresa donde trabajaba y pues nada, ella dijo, ay, aquí nadie me ve, que no sé qué, me voy a tomar unas fotos para hacer un casting, para una página y no sé qué, bla, bla, bla. Y ella empezó a quitarse la ropa, pero no se percató de que habían cámaras de seguridad. Yo creo que igual a lo mejor se le fue la onda, ¿no? Sí. O no sabes qué le pasó. Pero o no sabía. Se vieron su tacote de ojo, eso sí, ¿eh? Pero aparte, ese tipo de fotos, ¿cómo para qué son? O son como para buscar así machetes en internet o algo así. Ay, ¿no? Piénsalo bien. Igual y fue para tomarse unas fotos. O sea, se tomó esas fotos para hacer un casting, para modelar. De modelaje, igual podría hacer. Modelar lencería, sí podría hacer. Exactamente. O modelar en conejitas cachondas, sexy 49 o cosas sexy así. Sexy 49. O cosas ¿dónde sacas así. Esas cosas? Me han contado. ¿Cómo sabes? Ya me mandaste contado tus fotos. La verdad, nena, las mandé, pero no me quedé clásico, no es cierto. No es cierto, pero. Pero pobrecita, la verdad, porque aparte en el trabajo ya no la deben de ver con los mismos sí, ojos, definitivamente. Y trabaja con puro hombre, seguro el taco de ojo que le dan en la mañana esa pobre. Y yo creo que eso es de seguridad. Primero esperaron a que ella terminara de tomar sí, sus y ¿sabes fotos qué? Y luego ya le fueron a avisar. No, sí. Y aparte, seguro luego le dijeron, ay. Creo que la cámara te grabó. Creo. Ella desnuda. No, qué vergüenza, qué vergüenza. Igual y le dio más publicidad a su empresita, ¿no? Es lo más seguro. Si ya está súper publicado este video, le dio más publicidad a la empresa y ya seguro ya jaló gente ahí para que tenga a todos contratando a esta empresa. Sí. Hay que hacer. Hay que hacer. No es cierto. Bueno, a ver, Ceci, cuéntame más, que sí me interesa. Está distraída mi vida. Ah, bueno. Y pasando a otros temas, ya no es una mujer desnuda. No, ¿y ahora qué es? ¿Un hombre? No. Sí es una mujer, pero no está desnuda y sí tiene ropa y no está sexy. ¿No? No. Bueno, ¿qué les parecería, o sea, qué les parecería conocer a alguien que con un popote absorbiera una cerveza? ¿Se puede? Pues vamos a verlo. Tak, máme to tam, pojďme, tak. 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 A jedem, připravit. Start. A nic. Cože? Počkej, ona to pojď se. Ne, to není možný. Ne, ne. 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 Jo, to není ucho, to je trichtýz. Ona tlačí. Ne, ne. Ty vole. Ne, 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 co to je? Kvůli ti to seče. Ty to nemá. Zavře se tam to. Jo, to je kruto, přistává na mladořka. To není možný, to jako nejde. To prostě. Točíš to koukaj. A to kdo to? Kdo to dopije, ale? Dám si ještě jedno. No to. Bueno. Está muy loco. Está muy loco y la verdad está bien raro. Yo digo que esa señora de tener infección en el oído o algo así me causa conflicto y me no sé, algo me da porque la verdad, igual y es falso, ¿no? No, está muy raro eso de que absorba con un popote el líquido. Bueno, una de dos. O los amigos que están alrededor le están haciendo trampa, ya ves que nada más se ve, se corta la mano, en el video nada se corta. Se ve esta parte de acá arriba, se corta la mano en el momento que le pone el vaso caladito. Una de dos, o que están haciendo trampa con un tubito o una cosa así, porque hasta se escucha que... Se escucha. Y, en el, y la otra parte podría ser que... Ya ves que todo en la,
todo está conectado, los oídos, la nariz, todo está conectado por dentro, igual y no tiene una partecita que ella haciendo presión o algo así, pasa directo a su garganta. De verdad, estoy muy mal. Sí. Los oídos. Ajá. Qué bonito oído tienes, ¿verdad? Los pies y las manos. Yo la verdad creo que es falso, ¿no? Yo digo que la señora tendría podrida la oreja, siempre lo hace. ¿Quién sabe? Todo, no sé. Pero ya se hizo súper famosa subiendo su video, sí, tomando, pues claro, tomando cerveza. Voy a mandar una. Donde me voy a poner una acá y que absorba. ¡No! Que te pase directo al estómago. ¡Ay, no, el sudor me va a poner! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable, Cecilia! Bueno, vamos a pasar a otra nota. ¿Qué te parece? Sí. Ahora sí, vamos a ver a hombres. ¿No es cierto? Bueno, pues hay mucha gente que toca instrumentos. Que toca fondo. Sí, como yo. La, 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 la. Bueno, no. Bueno, hay mucha gente que padece, bueno, que tiene capacidades diferentes, ¿no? Que no tiene brazos, que no tiene piernas o algo así. Entonces, por ejemplo, no sé si has visto en internet que hay unos que tocan con los pies, que no tienen brazos y tocan algún instrumento con los pies, ajá, o no sé, usan mucho la boca. Bueno, pero esto está súper extraño. Unos hombres tocando piano, pero ¿con qué crees? ¿Con los ojos? ¿Las pestañas? No, con sus partes íntimas. Vamos a ver el video. No se me antoja de verdad verlo. Tuve que doer zero lego. Tá tipo certo. Viene a desempeñar así, ¿verdad? Ve. Y era llena. Por ahí vete. Ti dobře sádí. Ať si slyšíš YouTube, já nám kde de vás ne. Je pod kámo jedna. Oh, Dios. No, está super extraño esto, ¿eh? O sea, es como... Además de que estaban metiendo otra cosa. O sea, tipo los pies, ¿no? ¿Cómo van a meter los pies si por debajo se ven del piano? Ah, sí, es cierto. O sea, no sé. No, se bajaron el pantalón, se bajaron la ropa interior y a tocar, se ha dicho. Algo debe tener morado o algo así. ¿Quién sabe? Definitivamente estos no tienen pudor. Y no sé, es algo increíble. O sea, imagínate, no tengo nada que hacer, voy a ponerme a tocar el piano con mi... Tú no podrás tocar el piano con algo negro. Yo no. Porque o al menos hay algo que no sabemos de no. ti. ¿Me no. estás ocultando algo? No. ¿Estás segura? Muy segura. Ok, confía en ti. Confía en mí. Pero imagínate que tu novio esté tocando el piano con su amigo. ¿Con qué amigo? Con el de abajo. Ah, ¿tiene un amigo abajo? No lo sé. ¿Tiene? No sé. Ah, ¿no sabes? No. Ah, bueno. ¿Qué bueno, tal si la que se lleva la sorpresa es otra? Bueno, eso está súper extraño. La verdad que sí es un talento, un poco raro, pero es un talento, porque no debe ser nada fácil
controlarlo, ¿no? Yo pienso. ¿No? Pues digo que no lo controlan bien, porque eso de que luego hacen pipí igual afuera de, y queda todo pringado del baño. Pues yo creo que no lo controlan. No sé. Soy la asquerosa, lo siento. Pero es que me vienen muchas ideas a la mente. Tengo muy, muy... No me hubiera gustado estar así como que en backstage, ya sabes. Que los ves al ladito de las, del escenario. ¿Y qué estás viendo? Que se le ve la cosita así. ¡No! Aparte, ¿cómo debe? ¡Ay, no! ¿Cómo debe estar su cosita? No sé. Aparte, entre ellos dos se la ven. O sea, si hay que... No, no se ven. ¿Cuál es hasta... Muy concentrada. Ajá, sí, pero nunca han practicado, ¿no? O sea, no vas a asomar a ver. Bueno, pero son nombres. Bueno. ¿Qué quieres ver? No, sí está, no sé, no, me da cosita. Tampoco iría a verlos, la verdad, me daría cosita. Pero no los vas a... Bueno, o sea, mis ojos no sabrían, estaría así como... Como esos perritos, pum, que ya sabes. Bueno, a ver, ya. Ya, vamos a dejar a estos hombres en paz y su amigo también. Bueno. 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 Ay, creo que me emocioné mucho, se me está atorando algo. Bueno. ¿Qué se te atora? Vamos a... La flema. Verde, no es cierto. ¡Fo! No es cierto, ya. Ya, muy asquerosa ya de hoy. Bueno, ¿qué les parece ver una Monster Bike? O sea, bici. Padre. Azul. Vamos a verla. Vamos a ver ese video. Está bien padre. Yo quiero verla. Yo la quiero. Ya. ¿Qué te parece esta bici? Muy grande. Es mi próxima adquisición. Muy grande. Está padre, ¿no? Sí, está padre. Bici. ¿Sí? Hola, soy bici. Mucho gusto. Ceci tiene una bici que es doble, es para dos personas, está increíble y siempre anda con, para todos lados con su novio, está padrísimo. Está padre, sí, estaría padre que tuvieran una Monster Bike. Pero sí, tengo una Pero Monster. Se perderían así los dos en eso. La... Está muy grande. Para empezar, la verdad, no tengo habilidad en muchas cosas, entonces, ¿cómo te subes? Supongo que debe tener una escalerita atrás o qué sé yo. Mientras me subo, voy a tardar en subir, que no, que ya voy a haber caído de eso. No creo, porque las llantas como que tienen como son muy grandes, pues tienen estabilidad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero ajá, ¿y qué vas? ¿Cómo vas subiendo? Tienes que tener equilibrio de todas maneras para subir. Bueno, puede ser. Yo me hubiera roto la cabeza, o sea, sería como una sandía cuando la tiras así, sería mi cabeza. Quiero ver eso. No, ay, no, ya quiero tratar. Vamos a tirarnos de acá, te tiro. No. Y lo grabamos para Soy ser habilidosa, no podría con esa bicicleta. Está bien padre, está padre. Sí la quiero. Está increíble. La verdad es que nunca nadie está ¿Sabes qué? Tranquilo hasta, con lo que tiene, quiere más cosas y más grandes hasta, y así. Hasta podría ser así como reciclada, ¿no? Uh-huh, o sea, agarras esas llantas de los. Si es una llanta de tráiler enorme, ¿no? Entonces así la agarras y vas construyendo, así soldando, Estaría soldando, buenísimo. Soldando. Estaría buenísimo que hagan
muchas bicicletas de estas, así que se junta un grupo de amigos y que salgan, salgan a rolar competencias. Sí. Y, no sé, en el video, no me acuerdo en qué video, hay un video, ay, no me acuerdo, cuando me acuerdo en un próximo programa se los voy a decir, ¿pero donde salen todas las, ahí entras como la entrada del video y salen todas las bicicletas normales y sale una bicicletona así, una de llantas así enormes. Pero no es como esa, es diferente, pero es igual, se ve que es una bicicletona porque el tipo queda así en alto y los demás así chiquititos. ¡Qué padre, ¿no? No me acuerdo ni qué, no me acuerdo ni qué video era, pero cuando me acuerdo se los digo, está bien padre. Usen bicicletas. Así es. Está padre. La verdad, padre. Sí, está padre. A mí me gusta mucho andar en bici. Bueno. Lo que me da miedo es cuando vienen los camiones y empiezan pip, 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 pip. Pues o, que se aguanten. O luego así van detrás de ti y me ponen muy nerviosa y si ahí... ¿Te ponen nerviosa? Sí. ¿Qué más te pone nerviosa? Nada más ellos. Bueno. Ellos porque son grandes y me pueden aplastar en 2 minutos. Bueno, a ver, ¿te han hecho alguna broma? Muchas. ¿Así fuerte? No, creo que tan fuertes no. Bueno, resulta que a este chico le hicieron una broma mientras dormía. Hoy me hicieron una broma. ¿Qué te hicieron? Pichi tenía una foto en su celular. Ajá. No, creo que era Rich. Que tenía una foto en su celular donde había un coche como el tuyo. Ajá. Y había un choque. Oh, o sea, y era un coche como el tuyo y tenía un choque. Y yo y me dijeron, oye, me acaba de chocar Neira. Y yo me quedé así, dije, no es cierto. Sí, acaba de chocar Neira. Y yo, no es cierto. Y me quedé así como... ¿Lloraste? No, me quedé así como que, o sea, vamos a ayudarla. Oh. Pero me quedé así como que en shock. Oh. Y luego pichigo mi cara de que estaba asustada. Y me dijo, no es cierto. Y se empezó a reír y lo agarré a golpes. Mi vida me quiere, ya me quiere. Yo siempre te he querido, Neira. Tú no te dejas querer. Eres una persona difícil. Yo me dejo querer. Bueno, pero me asusté. Vamos a ver esta broma que hicieron unos tipos a su amigo que está, la verdad, se la volaron. Tienen que ver el video. Vamos a verlo. Imagínate que estás en tu cama durmiendo deliciosamente y pasa esto. Yo los mato, de verdad. Mi sueño es sagrado, entiéndanlo. Mi sueño es sagrado, nunca me hagan nada cuando esté durmiendo, perdón. Ah, ¿sí? ¿Te asegura? Bueno, siempre me han tomado fotos cuando duermo, eso no me importa. Pero que me hagan algo así, o sea, estás durmiendo y que de repente te tengas que levantar solo porque tu cuarto está lleno de espuma. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo de verdad voy con mis amigos y del pelo y con la lengua, aunque limpien toda mi casa. Ah, eso sí, por supuesto. Tú me vas a limpiar toda mi casa. Imagínate que ese niño sea alérgico a la espuma, o sea, si algún componente raro y se empieza a hinchar o algo así, qué miedo. Podría pasar, esos casos que pasan así como en Doctor House, pero pasan. La
Yo soy drástica, ahora sí. Mucho, mucho, y siempre. Como pez globo. Imagínate, no está... Ok, estoy de acuerdo, hay que hacer bromas, hay que divertirse con los amigos y todo, eso está padre, pero de ahí a que... Contras, que te dan algo así de grande. Aparte porque te levantas asustada, imagínate que ese, de ese susto te dé diabetes mellitus tipo 1, 4 AC 2016, o sea... Voy y hago que me paguen todo el tratamiento con el doctor o algo así. No, sí, es una locura, es una locura. Bueno, si lo quieren hacer, háganlo y manden su video y bueno, pasamos por acá. Está padre, está padre. Ah, bueno, pero no me gustaría que me lo hagan. A mí tampoco, odio las bromas, la verdad. Me ponen, o sea, en lugar de que me den risa y me den así como que, me da ganas de agarrar a la gente a golpes, me pongo violenta. Entonces, a mí nunca me hagan bromas porque sí soy una persona violenta. Sí, es muy violenta. Sí. De repente como que se le aplasta el corazoncito de pollo, pero pues bueno. Bueno, pues esto ya fue todo por hoy, Ceci, ya no vamos a contarles nada más el día de hoy. Espero que les haya gustado, recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Y nada, Ceci. Pues nada, también para recordarles que pueden escribirnos en Facebook. ¿Por qué estás triste? Y nos pueden encontrar como Infomedia TV y como Infomedia MX. Infomedia MX son donde suben las fotos de sociales y Infomedia TV es donde suben... Pues todos los videos, o sea, tanto videos de Frikimatic, como los de Rinconcitos, como los de Cultívate, y así sucesivamente iremos subiendo video tras video tras video y así, etcétera. Así es. Manden sus comentarios, todo lo que quieran decirnos, qué les pareció y así, pues mándenlo, nada más. Así es. Si les gusta, recuerden poner dedito arriba. Y también, si no les gusta, pues no pongan nada. No tienen por qué poner no me gusta. Escriban sus comentarios aquí abajo, compártanlo con sus amigos. Y nada, eso fue todo por hoy en Frikimatic. Esperamos que nos haya gustado. Nos vemos la próxima. Y sí. Adiós. Sí, yo sí.